A Chanel. Siempre los que son suscriptores de este canal saben que siempre los llevo a Chanel del Design District y usualmente estoy en el Design District de Miami porque yo vivo en Miami, pero hoy he querido traerlos a Bal Harbour. Esta fue por mucho tiempo casi que la única boutique que hubo de Chanel en Miami, mientras se renovaban otras, se abrían otras, y aquí está Chanel de Bal Harbour. Vamos a entrar, que voy a buscar algo que uno de ustedes me ha pedido, porque ya saben que yo ahora, si necesita que les haga el servicio de personal shopper, lo hago. Así que voy a buscar para ella un bolso que me pidió. Así que vengan conmigo, las llevo. Ya saben, ya las navidades se están acercando, pero todo se acaba rápido. Así que si quieren que les ayude con algo, díganme ahora que es el momento. Vengan conmigo. Chicas, aquí pueden ver la comparación entre un small y un medium. No se ve, pero es color pistacho, no es amarillo. Ah, bueno, aquí ya se ve mejor, que es un color pistacho. Es el mismo tamaño que este, small. Chicas, miren una diferencia. Antes el Coco Handel era más grueso, o sea, el mío es del 2019. Pero estas versiones del 2022, fíjense, tienen el handle más delgado. Wow, qué lindo está este color. No sé si, creo que es vino tinto, entre un marrón y vino tinto. Miren ese color pistacho, qué hermoso se ve. Yo no soy fan del Chanel 22, pero díganme si ustedes lo son, porque a mí no me gusta nada. Miren qué belleza el nuevo shade de marrón de Chanel de esta temporada. De muerte. Déjenme ponérselas aquí para que la puedan ver sin la sombra. Hermoso. Este es un tamaño small y este es un tamaño medium, para que puedan ver la diferencia. Miren estas botas, qué bonitas. Son 1900. Este es el outfit of the day. Este es el bolso que vine a buscar, pero el mío es pink. El vanity case, que ya saben que a mí, yo amo el vanity case, y más cuando tienen estos detalles. Miren esta chaqueta, qué hermosa. I'm